Hola, hola. Hoy vamos a tratar un tema interesante y es sobre una de las nuevas cosas que van a meter en la actualización que saldrá, yo creo, porque no concretaron nada, pero yo creo que saldrá más bien lo que es a finales, el veintitantos de mayo. Y estoy hablando del nuevo edificio que se llama Armería, ¿vale? Y esta es una teoría que tengo yo de basándome en anteriores Assassin's Creed. Y es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Entonces, ha habido un par de Assassin's Creed que han sacado lo que se podría considerar como armerías, ¿vale? Entre comillas. Uno fue Assassin's Creed 3 y ahí os voy a poner un par de fotillos. Y como podéis ver en las fotos, esto era en nuestra hacienda, como nuestro asentamiento en Valhalla, había una cámara oculta ¿Cómo? dentro de la casa y te llevaba a un sótano donde tú tenías unos estantes con las armas y otros estantes con las armaduras. Y ahí podías ver todas las armas y armaduras que tú tenías, podías interactuar con ellas, tenía información de esa arma o esa armadura. Y tenía detalle y esas cosas. Luego, el otro juego fue Assassin's Creed Unity, que es el de Francia. Y este os voy a poner un vídeo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, y como podéis ver en el vídeo, aparte de que es un juegazo, el Unity es un juegazo, yo lo he disfrutado. Ahora que he vuelto a grabar para el vídeo este y lo he jugado una mijina y es un juegazo. Bueno, a lo que vamos. Como estáis viendo, igualmente, de igual manera, en el café teatro, que digamos nuestra zona segura, nuestro asentamiento, una parte del edificio hay lo que es como una especie de sala donde tenemos nuestras armaduras, ya sean del legado, es decir, de los anteriores Assassin's Creed, como nuevas y exclusivas para ese mismo juego. Y como podéis ver, si tú te acercabas, podías interactuar con ella, es decir, ponértela, equipártela y demás. Y también tenía una pequeña información sobre el atuendo. No sé si también había de las armas. Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Yo juraría que sí había, pero no he podido dar con él. Así que os he traído las imágenes de las armaduras, de los atuendos. Bueno, pues mi teoría para el nuevo edificio de la armería que van a sacar es que tiene que ser una especie como de esto que habéis visto, ¿vale? De edificio, por supuesto que va a ser un edificio. Y yo creo que habrá un expositor con las armas y el atuendo. Lo que pasa que, claro, aquí en Valhalla hay muchísimas. No es como en los otros dos juegos que había armas y armaduras contadas, ¿vale? Aquí hay muchísimas y de hecho no paran de sacar. Entonces, claro, habrá que ver cómo lo hacen porque va a tener que ser un edificio cojonudo de grande, ¿vale? Porque hay muchísimas, muchísimas. Bueno, mirad. No. Aquí. Fijaos, esto es lo que tengo yo. Estas son de armaduras. Que ya solo armaduras son unas cuantas. Y luego estas son de armas. Que vosotros fijaos. Para meter todas estas armas en un edificio, ¿sabes? Pero claro, eso ya
Habrá que ver cómo lo hacen. Eso saldrá, yo creo que para finales de mayo. Así que hasta entonces, pues podemos teorizar, pero van a ser teorías. O sea que. Así que nada, bueno, chavalines, hermanitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya instruido. Decidme vosotros en los comentarios qué pensáis que puede ser esto del nuevo edificio de la armería. Y me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Sed bueno, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego!